Bonjour, bienvenue, mes amis. On va commencer et continuer après la langue française. Aujourd'hui, nous avons dans lundi 15 d'avril 2024. Aujourd'hui, dans cette semaine, on va continuer après la lecture semaine. Et pour cette occasion, on va lire Mateo 6, 28. Et pour le vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mateo 6, 28. ¿Por qué vous inquiétez-vous au sujet de vêtements? Observez comment poussent les fleurs de champ. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Bible en français courant. Acá. Vamos a ver. Tenemos entonces esta semana nos va a acompañar el de Mateo 6, 28. ¿Ok? Que habla igualmente del afán que como seres humanos tenemos. Y tenemos acá que menciona que hasta de lo que nos vamos a poner, con lo que nos vamos a vestir, y menciona los lirios. Busquen fotos de lirios y van a ver qué preciosos son los campos de lirios. Es una metáfora donde nos podemos comparar acerca de cómo Dios vistió a esas hermosas flores. Y no trabajan, no hilan esas flores, pero están vestidas muy hermosas. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a tener fe de que también no es que no vamos a trabajar ni a eso, pero nos afanamos a veces por cosas que no debemos y que, ay, no tengo que ponerme y qué me voy a poner y necesito tal cosa nueva para tal ocasión? Y a veces, pues, seguimos con esto de que nos afanamos por lo que no debemos y dejamos a un lado lo que sí debemos de ponerle interés. Pero bueno, vamos a ver, chicos. Esta es la lectura para esta semana. A ver, lo vamos a leer, pero quizás solamente en francés, ¿ok? Se lo voy a leer otra vez. Mathieu 6, 28. ¿Por qué vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Observez comment poussent les fleurs du champ. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Bible en français courant. Solo en francés lo van a leer, ¿ok? Comenzamos con Ezequiel. A ver, Ezequiel. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu, c'est bon ça. Bandwidth. Bonne nuit. C'est vrai. Oui, bandwidth. Bonne nuit. Mathieu, c'est bonne nuit. Et pour que vous inquiétez-vous à ce sujet de petits mois, observez comment procèdent les fleurs des champs, elles ne traviennent pas. Elles ne se font pas les vêtements, Bible en français, courant. Ok, merci. Vamos con José García. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu, c'est Bangui. Et pour qui vous quittez, vous recevez des vêtements, ou c'est bien comme pour ça les fleurs, les champs, et je ne t'habille pas. Et je ne sais pas, pas vêtements, Biblion français courant. Ok, merci. Luis Gómez. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu 6, 28. Et pourquoi vous inquiétez-vous à ce sujet de vêtements? Observez comment poisson le fleur des champs. Elles ne travaillent pas. Elles ne se font pas de vêtements. Ok. Muy bien. Poco MPA M4 Pro, creo que es Génesis, ¿verdad? Sí, profe. Vaya, Génesis, lea pues. ¿Me puede leer que no escuché bien? Vaya. Mathieu 6, 28. ¿Y por qué vous inquiétez-vous au sujet de vêtements? Observez comment poussent les fleurs de champ. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Bible en français courant. Mathieu 6, 28. Oui. Pourquoi vous inquiétez-vous
Observé con pasión la clase de champ y mi caballo en paz es mi sifón al derecho de entonces jugar. Hey, muy bien, merci. Vamos a ver. Rocío Rodríguez, turno. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu, sis banguit. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poisson les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Okay, excelente, merci. A ver, vamos con, bueno, ahí. Ah, los que no se están conectando porque ya pasaron a llevar 100% virtual solo con los videos, el diplomado, el curso, por favor, no olviden enviarme sus audios diarios de la lectura o por lo menos una vez a la semana. Y también las otras actividades, los que están pendientes. ¿Ok? Bye. Ok. Hemos estado viendo varias cosas y sí dijimos que íbamos a continuar viendo el tema del les moyens de transporte, que en este caso es los medios de transporte, pero vamos a ver por acá, miren, estos verbos. Estos de acá. Vamos a ver, dice, il va en Belgique, il vient a la maison, il va, il vient, le ver aller et le ver venir. Vamos a ver estos dos verbos, el aller y el venir. En el caso de aller es cuando decimos yo voy, ¿ok? O sea, significa ir. Este es ir. Ir. Y venir, pues es venir cuando usted ya viene de regreso, ¿no? Venir, venir. O lo que dijésemos, regresar. Claro que hay un verbo más específico y más claro para indicar regresar. Claro que sí. Pero en este caso es ir, venir, regresar. Acá vamos a poder observar que estos verbos se conjugan de una manera diferente, dependiendo, por supuesto, del pronombre con el que nosotros los estemos utilizando. Por ejemplo, a ver, acá, miren, tenemos de un lado el verbo aller y tenemos de otro el verbo venir, ¿ok? Y ya saben los significados, aller es de ir y venir es de venir, o lo que también nosotros dijésemos como regresar. Y tenemos acá, escuchemos, espérame, yo les he compartido aquí el audio también. Sí. Je vais à pied. Je vais à pied. Tu vas à vélo. Tu vas à vélo. Il, elle, on va au restaurant. Il, elle, on va au restaurant. Nous allons à la piscine. Nous allons à la piscine. Vous allez à l'hôtel. Vous allez à l'hôtel. Ils, elles vont à la mer. Ils, elles vont à la mer. Je viens à vélo. Je viens à vélo. Tu viens à pied. Tu viens à pied. Il, elle, on vient à la maison. Il, elle, on vient à la maison. Nous venons au cinéma. Nous venons au cinéma. Vous venez à l'école. Vous venez à l'école. Ils viennent au festival. Elles viennent au festival. Ils viennent au festival. Elles viennent au festival. OK. Acá tenemos que observar varias cosas. Miren, en el caso de la conjugación del verbo aller, las únicas conjugaciones que se parecen, que son del verbo aller, son cuando lo conjugamos con el pronombre nu y cuando lo conjugamos con el pronombre vous, porque está allons, aller. Y ahí todas es con va. Miren, je vais, tu vas, il, elle, on va, ils, elles vont.
Sí, llevan, inician con la V, la conjugación. Sin embargo, estas son del verbo aller. Ahora, del verbo venir, las conjugaciones son estas. Y todas van con la V. Perdón. Tenemos entonces acá los verbos, acá la conjugación, perdón, inician con V. Entonces, con estos verbos, esa es una de las razones principales por las cuales se tiene que estudiar en francés, tienen que estudiarse juntos, precisamente porque es bastante fácil poder confundir a qué verbo se refiere, ¿ok? Podemos confundir que je vais es del verbo venir, pero no, no lo es. Entonces, por esa razón, es que es importante estudiarlos juntos y irlos estudiando para separar sus significados, ¿ok? Vamos a ver acá. La conjugación de venir. Je viens à vélo. Je viens à vélo. Tu viens à pied. Tu viens à pied. Il, elle, on vient à la maison. Il, elle, on vient à la maison. Il, elle, on vient à la maison. Nous venons au cinéma. Nous venons au cinéma. Vous venez à l'école. Vous venez à l'école. Ils viennent au festival. Elles viennent au festival. Ils viennent. Ils viennent au festival. Acá. Perdón, acá podemos nosotros poner y observar, por ejemplo, que sí, en efecto, vienen con la V, aquí también, pero esta conjugación es del verbo aller y esta es del verbo venir. Ahora, otra cuestión importante es de tomar en cuenta que acá algunas conjugaciones son homófonas, es decir, las palabras se pronuncia, la conjugación de algunos verbos se pronuncia prácticamente igual. Je vais à pied, tu vas à vélo. Mire, je vais, tu vas. Pero acá ya se empiezan a aparecer, que es tu vas à vélo, il est l'on va au restaurant, nous allons à la piscine, vous allez à l'hôtel, il s'en va à la mer. Tu vas à vélo, il est l'on va au restaurant, ils el van. En este caso, los que se parecen son el de va, de tu, y el de va, de il, el, ion. En el caso del verbo venir, podemos pronunciar je viens, tu viens, il, el, on vient. Estos tres verbos, el que va con je, el que va con tu, el que va con il, el, ion, se escriben diferente, pero se pronuncian exactamente igual, bien y bien. Bueno, en el caso del verbo con el pronombre yo y con el pronombre tú, se escriben exactamente igual y se pronuncian igual, pero del verbo aller, no. No se escriben igual, pero sí se pronuncian igual, ¿okay? Me estoy dando a entender, chicos, acá, que je vais, tu vas, il, el, on va. Y acá es je viens, tu viens, que ¿okay? Il, el, on vient. Aunque termine en T y esté en S, se pronuncian exactamente igual. Vamos a ver, dice. Sí. Correcto. Vamos a repasar lo de la sal de prof, que fue lo de la lectura que les envié, porque hoy van a tener control de lectura, no solamente del versículo, sino que vamos a tener ese control de lectura que también es pequeño. ¿Se acuerdan que les mandé lo de la sal de prof? Sal de prof, que lo vamos a ir alternando el vocabulario con esto para poderlo tener en cuenta. Okay, así que ya vamos a hacer el control de lectura de la sal de prof. A ver, vamos a leer primero las conjugaciones de los verbos.
Ezequiel, léanos las conjugaciones del verbo aller, por favor, que serían je vais a pied, tu vas a vélo, il, elle, on va au restaurant, nous allons à la piscine, vous allez à l'hôtel, ils, elles vont à la mer. ¿Vamos? Oui. Okay. Je vois à pied, tu vois à vélo, il, elle, on va le restaurant, nous allons à la piscine, vous allez à l'hôtel, il, elle, bon à la mer. Okay, merci. Génesis, léanos la conjugación del verbo venir, que sería este del otro lado. Je viens à vélo, tu viens à pied, il, elle, on vient à la maison, nous venons au cinéma, vous venez à l'école, ils, elles viennent au festival. Y ven a verlo. Tú vienes a pie. Y él viene a la maison. No venón a cinema. Vos venís a record. Y venís al festival. Bien. Merci. José García, léanos lo del verbo aller, si vous plaît, lo de este. Okay. Je vois à pied, tu vas à vélo, il va au restaurant, nous allons à la piscine, vous allez à l'hôtel, il va à la mer. Van a la mer, ¿ok? Aquí Okay. en estos dos hacemos liación. Nusa, nusalons. Vusa, vusale, ¿ok? Merci. A ver, vamos con Luis Gómez. Perdón, léanos este del verbo venir, por favor. Las conjugaciones. Yo viens a vélo, tú viens a pie, il, elle, on vient a la maison, nous venons au cinéma, vous venez à l'école, il, elle, vient au festival. Muy bien, merci. Vamos a ver. Rocío Rodríguez nos lee la del verbo aller, s'il vous plaît. Oui, la primera es llevé, ¿verdad? Llevé a pie. Llevé a pie, correcto. Llevé a pie. Llevé a pie, tú vas a verlo. Il, él, on va au restaurant. Nous salón a la piscine. Vous allez al hotel. Il, él, bon a la mer. Ok, muy bien, merci. Vale, aquí está. Bien, ahora, recuerden que veíamos una parte del emoji de transport donde aprendimos dos preposiciones, la de a y la de en. La de a es cuando vamos a decir, por ejemplo, a velo, a pie, a moto, a cheval. ¿Qué es para decir? A. Voy a pie, voy a moto o lo podemos traducir como en moto, pero es como cuando decimos montar a caballo, montar bicicleta, montar moto. Esos tres medios de transporte se utilizan con el verbo montar. Lo que pasa es que no lo utilizamos correctamente en español, cuando debería de ser así. Luego dicen la siguiente: ale más non masculin. ¿Qué significa esto? Significa que la palabra a más le lo podemos contractar como a u y se pronuncia e, ¿ok? Entonces, en este caso, ustedes saben que, bueno, hemos dicho que existen
lo que hablamos del idioma francés nativo o digamos parte de la idiosincrasia que utilizamos en ese idioma. Como en español, por ejemplo, cuando utilizamos ciertas expresiones que solo nosotros las comprendemos. La lógica o la incoherencia que a veces pueden tener para los extranjeros que aprenden nuestro idioma es normal. Entonces, ¿es correcto decir ale? Sí, pero también es correcto decir u. Y si aprendemos a utilizar el u, que sería la contracción, por supuesto que vamos a escucharnos más nativos, ¿cómo se dice? Técnicos utilizando el idioma. Entonces, podemos decir, acá por ejemplo tenemos esta, miren, on va au restaurant. Aquí es correcto decir on va au restaurant, pero también es correcto decir on va al restaurant. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Estamos bien? Yo tengo una pregunta. Ah, Dele, no, no, dele. creo que ya nos está. No, no, no. Es que abajo está el femenino, ¿verdad? Entonces, esto de aquí arriba que Correcto. usted nos acaba de explicar es todoma para los masculinos. Exacto, todo es para Pues los perdón. masculinos. Sí. Muy bien, Ajá. Gracias. excelente. Fíjense que lo que nos decía Rocío es muy acertado, porque resulta que, perdón, resulta que no tenemos acá, por ejemplo, acá, miren, ahorita sí se me había trabado esto. Vaya. Acá ve, allez, restaurant. Podemos sustituir restaurant, cinema, théâtre, o parc, o centre sportif. Pero también vamos a encontrar que a veces nos vamos a referir a nombres femeninos, como por ejemplo, acá ve, a la piscine, a la maison, a la mer. Pero también vamos a encontrar una tercera forma. Y esta tercera forma incluye la forma masculina y la forma femenina de algunos nombres que inician con vocal o con H. ¿Ok? Algunos inician con una vocal o con H. ¿Qué va a pasar entonces independientemente si es femenino el nombre o si es masculino? Pero lo que nos va a interesar es si el nombre inicia con vocal o inicia con H. Si inicia con H o con vocal, entonces tenemos nosotros que sustituir por un apóstrofe y agregar, quitarle la. Ah, perdón, quitarle la E o la A para poder continuar y en ese caso ponerle el apóstrofe. Como por ejemplo para decir acá, al hotel, al école, al université, al hospital. ¿Ok? Y tenemos acá otra. Miren, esta B, que son bastante comunes. Ahora, me preguntan por aquí, ok, ¿cómo saber si el nombre es femenino o es masculino? En el mismo contexto de vocabulario que hemos venido aprendiendo, por ejemplo, cuando ahorita estamos viéndolo, el vocabulario de los medios de transporte, con lo de las preposiciones y todo eso, pues es una forma también de poder ir aprendiendo de a poco cuáles son los nombres femeninos y los nombres masculinos de cualquier vocabulario. No se preocupen mucho en que
y cómo lo voy a entender en el mismo contexto, chicos. A medida ustedes vayamos, con ustedes vayamos haciendo, digamos, estudiando diferente vocabulario, vamos a poder saber cuáles son femeninos, cuáles son masculinos. Así es que, pues con eso no se afanen, ¿no? O sea, poco a poco. Yo sé que a veces nos queremos apresurar por conocerlo para poder saber en el contexto del uso del vocabulario en sí, con los, con los pronombres, no, con los pronombres, no, perdón, con los verbos, con los adjetivos, cómo los vamos a ir calificando. Es normal. Ahora, por acá tenemos lo siguiente. Miren, vamos a hacer estos ejercicios que son cinco con el verbo alear y con el verbo venir. Entonces, lo que necesito que repasen mucho para mañana es estas dos conjugaciones. Estas dos conjugaciones. ¿Cómo conjugamos el verbo alear y cómo conjugamos el verbo venir? Recuerden que alear es de ir y venir es de venir o regresar. Y lo vamos a conjugar diferente con cada pronombre, porque son dos verbos irregulares. Y como son dos verbos irregulares, entonces tienen ustedes que aprenderse la forma. Ahora, la ventaja es que, por ejemplo, con el pronombre venir, con el pronombre je y con el pronombre tu, los dos se escriben igual. Y con el pronombre il, el y on, solo cambia la S por la T. Y en el caso del verbo aler, sí hay que tener cuidado, porque la conjugación se parece al verbo venir, ya que inician con V, a excepción de cuando lo conjugamos con nu y cuando lo conjugamos con vu, ¿ok? Les voy a mandar la foto, la captura, para que puedan ustedes ahí repasarlos. Ahora, alear, dijimos que era del verbo ir, para indicar a dónde vamos, para indicar cómo nos vamos, cuando regresamos. Es decir, estos dos verbos no son como exclusivos de que solamente los vamos a utilizar con los medios de transporte. Los podemos utilizar para describir cualquier evento, siempre y cuando estemos hablando de ir y de venir o de regresar, para cualquiera de esos, ¿okay? Ahorita se los voy a mandar ahí para que lo puedan tener. Y no solo eso, vamos a mandar un audio. A ver acá. Permítanme. Estoy recortándoselas para que le quede más chivo. Pero se me trabó el WhatsApp, Dios mío. Espérenme. Dios santo. Epa, epa, epa. A ver. Bueno, ya les va a llegar ahí la capturita de pantalla, ¿verdad? En su momento. Ver. Sí, ya les va a llegar. Va. Les voy a mandar entonces el audio. Ver, para que lo puedan ustedes repasar. Le vers à l'heure, le vers venir. Je vais à pied, tu vas à vélo, il, elle, on va au restaurant, nous allons à la piscine, vous allez à l'hôtel, ils, elles vont à la mer. Je viens à vélo, tu viens à pied, il est l'on vient à la maison, nous venons au cinéma, vous venez à l'école, ils, elles viennent au festival. ¿Ok? Bye. Ahí están. Por favor, repasen las conjugaciones porque les van a servir para los siguientes ejercicios. Y ahora bien, vamos acá. A ver, ¿dónde está? Aquí está. La lectura que dijimos que tenían que preparar esta vez, repasar, ¿ok? Dice,
La chaîne de télévision privée Futur Media diffuse chaque jour une émission inutile, Salle des profs, qui a pour objectif de proposer des programmes scolaires aux enfants sénégalais pendant l'épidémie. Tous les matins, la présentatrice journaliste vedette de la chaîne reçoit des professeurs et enseignants aux téléspectateurs du CP à la terminale. L'homme à l'initiative du projet est un chercheur. Il a réfléchi en urgence pour faire face à la crise du coronavirus. Apprendre à la maison est un site internet gratuit qui propose des ressources à destination des parents, des élèves et des étudiants. Okay? Muy bien. Dijimos entonces que cada que vamos a leer, bueno, a decir esta lectura como parte de nuestro control de lectura. Es necesario ir incrementando las líneas que vamos leyendo y también, digamos, la diversidad de cosas que vamos a ir leyendo. Ahora, no lo van a leer todo, vaya, porque ya me está diciendo aquí que sí todo. Lo vamos a leer por partecitas, ¿bien? A ver, la primera parte la va a leer, a ver, Génesis. Vaya Génesis, nos va a leer esta primera parte que son estas líneas que están encerradas en el cuadrito, ¿de acuerdo? Se lo voy a leer otra vez. La chaîne de télévision privée, Futur Media, diffuse chaque jour, une émission inutile, salle de prof, qui apporte objectif de proposer des programmes scolaires aux enfants sénégalais pendant l'épidémie. Vamos. Ah, no iba. Es el primero, ¿verdad? La chaîne de télévision Live Futur Media chat yo dimensión y tú ya por ser de programa social aos infantes senegaleses tamén de Liverpool. Ok, muy bien. Merci. A ver, vamos con la siguiente parte. La va a leer, ya le digo. Ya le digo, ya le digo que sería esta. Miren, le tocaría a Ezequiel Gómez. Oui. Tous les matins, les présentatrices du journaliste Bendy de la chaîne récolte des professeurs qui enseignent aux téléspectateurs du CP à la terminale. Muy bien, merci. Vamos a ver. Hoy vamos a otro. A ver, ahí. Le tocaría a José García esto. Okay. L'homme invité de Dieu Projet est un chercheur. Il a réfléchi aux gens pour faire face à la crise du coronavirus. Ok, merci. Sí, a uno les está tocando más corto que a otros. Ah, es por cuestión de suerte. Ay, después a cada uno de los que les tocó ahora más letra, después menos. No se preocupen. Luis Gómez, esta parte. Apprendre à la maison est un site internet gratuit qui propose des ressources à destination des parents, des élèves et des étudiants. Ok, muy bien, merci. Vamos con Rocío. Mira, a Rocío le tocó esta, ¿eh? Igual que a Génesis. Sí. La chaîne de télévision privée, Futur Media, diffuse chaque jour une émission intitulée Salle de prof, qui a pour objectif de proposer des programmes escolaris, ahí, ¿no? ¿Sí? Escolaris aux enfants sénégalais pendant l'épidémie. Ok, merci.
A ver, ¿quién nos faltará? Bueno, falta alguien, pero vamos a darle chance para otra lectura después, porque había solicitado permiso, ¿ok? Así es que ahí vamos a quedarnos ahí. Vamos a ver. A ver, se ha cargado esto que quería mostrarles. Bueno, nos dice ya menos de un minuto Zoom. Ok, chicos, recuerden por favor practicar lo del verbo aller y lo del verbo venir para los siguientes ejercicios para que no nos cueste saber qué conjugación o cuál es la forma de conjugación que debemos de hacer. Ok, bueno. Nos escuchamos primero Dios el día de mañana. Merci por tu atención y participación. ¡Au revoir! Au revoir. Au revoir. ¡Ah, boni! Au revoir.